7:28 de la mañana tenemos una grata visita del ministro del Interior, Carlos Mazumbrío, a quien hemos estado moneando hasta que ha llegado. Nos ha dado muchas declaraciones pero vía microondas, pero le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Carlos, ¿cómo está? Bueno, primero, evidentemente lo que ha llamado la atención esta semana es el pase al retiro de 790 miembros de la policía. El propio director general de la policía se ha referido a un, me parece, es algo así como un organismo más ligero, más funcional, más dinámico. Siempre se hablaba de esto que debía ser una pirámide, había tomado forma de una cebolla y desde los tiempos de Toledo estamos hablando de recuperar esa forma Cuando nosotros estuvimos la primera vez, empezamos un proceso, dejamos las pautas, los plazos en los cuales eso se tenía que ir cubriendo. Nos fuimos y volvió la cebolla de nuevo. Fíjate, esto no es culpa de los oficiales de la policía. Esto es culpa de, no sé, una cierta actitud de no hacerse bolas, no es complicarse, no hacerse y dejar que las autoridades políticas a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Si es que se dio, porque todos los gobiernos tienen su periodo, de repente no con la seriedad o con la estructuración con la que se pensó al principio del gobierno de Toledo, pero todos hablan de eso en algún momento y siempre a la mitad del gobierno pues la cosa se abandona y otra vez comienzan los ascensos desmedidos, indiscriminados. Bueno, yo no he visto ningún esfuerzo de reforma en el gobierno. En el gobierno anterior. No sé si tú lo has percibido, yo no lo he percibido. Lo que sí, al final inflaron los rangos muchísimo y impusieron además ascensos que toda la policía sabe. Eran ascensos de favor del gobierno, tres o cuatro casos en generales, por mencionarlos, y todo oficial sabe y suboficial sabe a quiénes me refiero. Pero se inflan rangos para pagar favores políticos. Hay unos casos de alto perfil, pero hablamos de más allá de eso, ¿no? Porque son un montón de plazas. Como tú comprenderás, la policía es una institución enorme y todos pues tienen vínculos, relaciones, y en todo momento hay una búsqueda del favor político. Que los entiendo además, porque se ha acostumbrado a que el favor político sea lo que defina. Fíjate, ¿nosotros qué decisión tomamos? Nosotros nos vamos al cambio. Hay una persona que ha dicho, esto nunca ha ocurrido en la policía. No, pues no ha ocurrido nunca. Estamos con el comando de la policía decididos a cambiar la institución. La policía es al igual, y ahí enfatizo al igual que otras instituciones del Perú, Poder Judicial, Ministerio Público, INPE, por mencionar las vinculadas al sector seguridad, una institución con problemas. Eso no es un rasgo particular de la policía. Una institución que tiene que adaptarse a nuevos retos. Tampoco es particular de la policía. Una institución con problemas de corrupción. No es la única. La diferencia es que quiere cambiar. La policía, y eso es una cosa que para nosotros ha sido muy estimulante, encontrarnos con un mando policial que está en la misma línea de decir, está bien. Ellos tenían una propuesta, en realidad, ¿no? De estructura, ¿no? Ya usted se encuentra más o menos con esa propuesta por de parte estructura de la cúpula que era exactamente en la misma línea con la que veníamos trabajando. Ahora, y quiero decir, la decisión de quienes tenían que pasar al retiro por renovación, que no es una sanción, y cada caso es diferente al otro, las razones en cada caso son diferentes al otro, ha sido un trabajo de una junta calificadora que ha trabajado un montón de días a tiempo completo, jornadas larguísimas, evaluando criterios, no personas, criterios, y viendo cómo los criterios se aplicaban a personas. Ahora, son muchos, son 790 y se ha citado al comandante general, al general Romero, diciendo que, claro, estamos hablando de oficiales que estaban por debajo del promedio, que sus expectativas de carrera no iban hacia más allá. Saltan algunos nombres en la prensa, ¿no? Se está hablando pues de un coronel Eduardo Garay, que participó en capturas de Caracol y Oropesa, el coronel César Vázquez, que también era pues un investigador destacado, el comandante Martín Morán, que participó en investigaciones contra los Quispe Palomino. No vamos a entrar en el detalle porque son muchos, pero a lo que voy es, ¿hay alguna posibilidad de que casos que de repente le están pagando justos por pecadores? No hay justos por pecadores porque acá no hay pecadores. Pero estamos acá yo quiero explicar. Digo, estamos para perder buenos oficiales, si es que los hay. Hay muchos buenos oficiales, muchos buenos oficiales, y esos oficiales están en sus puestos. Acá pagar justos por pecadores no vale la frase. Te explico por qué, Enrique. Porque nosotros no estamos sancionando. Si estuviéramos sancionando,
ahí sí valdría el concepto de justos por pecadores. Digamos, mandar los a su criterios, casa a quien todavía tiene los un techo. Lo que ha hecho la Policía Nacional, y que nosotros apoyamos políticamente porque es un cambio que se necesita, es identificar dentro de los oficiales que hay cuáles tenían menos posibilidades de permanencia en la carrera. Eso es en todos los casos. Eso se cada, ha hecho. Insisto, cada caso es diferente, porque también hay casos en los cuales no hay cursos, el exceso de faltas, en fin, hay un montón de criterios muy objetivos que han usado para trabajar esto. Lo que usted me dice es que esta es una decisión final, ya no hay, digamos, un tema donde ellos puedan apelar, digamos. O sea, que voy a recibir un montón de juicios, sí, voy a recibir un montón de juicios probablemente, pero yo no he venido acá para estar sentado en el sillón y escondiéndome porque de repente alguien me hace un juicio. Yo he venido al Ministerio del Interior porque necesitamos cambiar las cosas, porque si no cambiamos las cosas, este país no va a poder ser vivible y vamos a cambiar las cosas. Hay gente que dice que estas cosas nunca se han hecho. Sí, pues, nunca se han hecho. Y por eso estamos como estamos. Entonces hay que hacerlas. Y de acuerdo, tenemos un comando policial y un ministro que tenga el coraje de hacerlo. De acuerdo, una reforma es necesaria. Del otro lado, también reconocerá Carlos que, evidentemente, en una circunstancia como esta, hay quienes dicen el ministro del Interior le está dando muy duro a la policía. Dando duro. Déjeme terminar el razonamiento para que usted me pueda responder bien. Dicen, adelantado juicio en algunos casos, ¿no?, contra la policía. Es una situación compleja porque si bien se necesita una reforma, tampoco te puedes ir contra la institución. Entonces hay quienes dicen, si uno asume el papel de ministro del Interior, debe ser para defender a la institución. Y hay, por supuesto, también quienes dicen, es muy fácil ser secuestrado por la cúpula policial en un puesto como el del ministro. Lo que le pido, no lo estoy atacando, lo que le pido es una reflexión. Has hecho una muy buena síntesis. Lo que le pido es una reflexión sobre, en su sitio, ¿cómo procede uno frente a una situación tan compleja finalmente como esta? En primer lugar, que el concepto de estar contra la policía es un concepto que me es tan ajeno. Nosotros estamos trabajando para hacer la policía la mejor policía del Perú y la mejor institución del Perú, y lo vamos a lograr. Ahora, la gente que piensa que un ministro llega para meter debajo de la alfombra los problemas y sentarse en el sillón y esperar que pase el tiempo para lucir el fajín, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo estoy con la institución policial trabajando por el cambio. La inmensa mayoría de los policías que me escuchan saben muy, muy bien los problemas que hay y cómo lo que hay que hacer es solucionarlos. Hay un statu quo que hay que cambiar. Ese statu quo beneficia a algunos y perjudica a otros. ¿Ya? Ese statu quo yo no lo voy a defender. Es fácil llegar a Corpac y sentirse más o menos encerrado por este círculo. Pero ahí tienen una imagen totalmente distorsionada de que la policía es una institución que está mirando con desprecio y temor que se produzcan cambios. Señor, estos cambios los hemos hecho con el comando policial. Ellos están no solamente involucrados, están proponiendo. Le quiero decir una cosa, Enrique. Yo, de los oficiales que han pasado al retiro, debo conocer a 4, 8, 10. Esta es una decisión de una evaluación. Un proceso policial. Pero además, que yo no estoy diciendo la policía lo está haciendo, yo no me meto. No, yo estoy metido con ellos haciéndolo porque vamos a cambiar la institución. ¿Quiere decir que los que se han ido son malos? No, acá no hay justos y pecadores. Ellos no se han ido ni por malos ni por buenos, se han ido por renovación. ¿Ya? Ahora, ¿Cómo está la figurita ahora? Si es que hablábamos de la pirámide deseable y habíamos llegado a esta cebolla sobredimensionada, ¿Cómo vamos agarrando, digamos, cinturita? ¿Cómo todavía está a dieta, pero no tiene la estructura. ¿Sabes cuál es el problema, Enrique? Sí. Que cuando una institución concentra sus energías en el comando y tienes más jefes que ejecutores, no funciona. Claro. Eso es algo que, mira, es lo mismo que acá tuvieran más gerentes que periodistas, que en un banco tuvieran más gerentes generales que empleados. Eso lo entiende cualquier persona, menos algunas que dicen que estas cosas no hay que hacer. Entonces, te cuento el ejemplo porque es gráfico, ¿ya? La policía de Colombia tiene 40% más de efectivos que el Perú, es una de las más prestigiadas de la región, ¿ya? Bueno, ahí los malos han hecho que solo haya 30 generales. A nosotros nos dejaron 86. Y los malos han hecho que solo hay 80. Acá hay 800.
ahora un poco menos. Entonces, si te das cuenta, eso no es culpa de los 800 coroneles, ni es culpa de los 86 generales, es culpa de gestiones políticas que no tuvieron el coraje de tratar de hacer que la policía tenga una estructura eficiente. Uh-huh. Eso es culpa de los políticos. Y yo no soy un político que venga acá para congraciarme con un statu quo que no funciona y que afecta a la policía. Yo quiero que la policía sea la mejor institución del Perú. Si para eso, si eso significa para algunos ocultar cosas o quedarme ahí mirando, no lo voy a hacer. Así que a las personas que me critican porque actúo, les digo, voy a seguir actuando para la policía, pero además para la policía por el Perú. Uh-huh. La policía es una institución pública que se debe a los ciudadanos. Uh-huh. Acá no es una institución en sí misma, es una institución que, como todas, tiene que mirar a la sociedad y actuar en función de ella. Y así vamos a actuar, guste o no guste. Podemos entonces inferir que va a haber seguramente más pases al retiro por renovaciones, pero además preguntarle, usted me dice, llegamos a un punto en que había demasiados generales para los operativos que había. Necesitamos entonces más policías por el otro lado. Por supuesto, tenemos un déficit. ¿Hacia dónde vamos a ir? Tenemos un déficit de 25.000 policías. 25.000 personas en la calle operando, eso es lo que tenemos. Otra persona le leo decir, uy, ha aumentado el déficit de policías. Por Dios, qué manera de no comprender absolutamente nada de lo que se trata el problema. El problema es que necesitamos la calle con 25.000 policías más. ¿Y cómo vamos a poner eso? Ahí estamos haciendo reformas. Buenos policías, además. Exacto, ahí hay que avanzar un proceso de recentralización de las escuelas. Uh-huh. Con el populismo característico de nuestros políticos, que, por ejemplo, se abrieron un montón de escuelas. Yo me acuerdo del gobierno aprista. La universidad de mi barrio, pues. Claro. La universidad de mi barrio. Uh-huh. Y le engañan a la gente y le hacen creer que están formando profesionales cuando en realidad no están formando profesionales que luego van a terminar de taxistas. Bueno, uh-huh, nosotros no podemos permitir eso en la policía. O sea, no lo vamos a permitir. Estamos reformando la educación policial y estamos haciendo una serie de mecanismos que nos van a permitir tener más rápido más policías. En el Bicentenario tenemos que haber cumplido ese objetivo. Y además, una cosa que es lo más importante, Enrique, lo más importante, no es el número el único problema, es la calidad del funcionario policía. Y eso se estaba deteriorando por una mala formación. Tú tienes que formar bien. En 27 escuelitas de barrio no formas buenos policías. ¿Y esta recentralización de qué hablamos? Tiene que ser paulatina, en la cual vas teniendo escuelas regionales. Estamos hablando de suboficiales. Buenas escuelas. Buenas escuelas. Uh-huh. Te cuento un ejemplo. Lo he contado un rato en un programa porque la gente tiene que entender a lo que me refiero. Va el viceministro a una escuela regional de policía de suboficiales. Curso de computación. Uh-huh. Los comienza a buscar. ¿Dónde están las computadoras? No hay computadoras. ¿Cómo se hace el curso de computación? En pizarra. En pizarra. Ah, bueno, eso no lo quiero yo para la Policía Nacional. No. Los que defienden el statu quo y dicen que quieren a la Policía Nacional, quieren eso. Yo no. Uh-huh. Nosotros necesitamos una escuela de suboficiales donde salgan técnicos profesionales que sepan hacer su trabajo y donde la informática es un elemento fundamental y no se aprende en pizarra. Uh-huh. Bueno, yo no avalo eso. Y el mando policial de hoy no avala eso. No lo vamos a aceptar, bien, punto. Lo vamos a cambiar. Uh-huh. Lo vamos a cambiar. Y eso es un enorme esfuerzo, además en el contexto es que hay una lucha diaria con la delincuencia. Se tiene que usted se sentir muy respaldado políticamente para esto, ¿no? Porque precisamente lo que pasó en el gobierno de Toledo, lo recuerdo bien, ¿no? Fue que se comenzó a perder el interés o desde la clase del ejecutivo. Tú lo conoces porque entonces eras periodista siguiendo estos temas y supiste cómo fue ese gobierno. ¿Y cómo se iba perdiendo ese interés? Es muy importante tener ese respaldo. Porque si no dicen, va sombrío, se pelea mucho con los policías. Yo no me peleo. ¿Qué tanto? No, le estoy diciendo la... No me peleo con los policías. ¿No? ¿Qué tanto? No. Y el presidente puede ir diciendo, o habrá gente que le habla al oído y le diga, uy, no, muy conflictivo, acá es abrirse un frente, qué complejo. A ver, si lo quieres plantear, en términos de en el gobierno de Toledo se fue perdiendo el entusiasmo, yo diría que en el gobierno del presidente Kuczynski y el presidente del Consejo de Ministros el entusiasmo fue inmenso y hoy día es apoyo convencido y total, porque no se puede en este sector en particular continuar con las cosas como están, porque tenemos un problema de delincuencia muy grave que tenemos que enfrentar con una institución mucho más moderna y entregada, y eso lo saben la mayor parte de los policías del Perú. No vamos a quedarnos con la situación como está. Si eso significa que en el Congreso un día me censuren, que me censuren, uh-huh, no hay ningún problema, ningún uh-huh problema. Yo no tengo ningún interés personal en esto, sino un interés de país. Vengo acá a hacer las cosas que hay que hacer
y las estoy haciendo con el apoyo de la inmensa mayoría de oficiales y suboficiales. ¿Cuántos juicios le han hecho por el tema, por ejemplo, del Escuadrón de la Muerte, de las Bambas, para entrar al tema del Poder Judicial, que es tan importante en la relación? Que yo haya recibido notificación ninguna, pero amenazas todos los días en los periódicos. A ver, Poder Judicial. Yo le comentaba fuera de cámaras este caso, hoy en Caretas. El juez Ángel Mendívil Mamani le ha decidido dar comparecencia con restricción a este narcotraficante serbio Zoran Jakšić por falta de pruebas. Bueno, Zoran Jakšić es un narcotraficante, está envuelto en una mafia internacional, además con tentáculos políticos, incluso exministros de su país. Es un caso que ha dado mucho que hablar en Serbia, en Ucrania. Y tenía acá, manejaba muchísimos contactos con narcotraficantes, envíos de drogas de centenares de toneladas, una investigación de la policía de 18 meses, y este juez lo suelta por falta de pruebas. Le da comparecencia, bueno, nos imaginamos que va a jugar. ¿Cuál es este juez? ¿Cuál? Salvo error o omisión que me esté equivocando, es el mismo juez que nos malogró un megaoperativo cuando se produjo lo de Huaral, ¿recuerdan que vos soltaron a 28? Sí. Otro juez soltó a 13, incluyendo un mayor de la policía involucrado en los hechos. Era este que estaba grabado ayudando a la banda. Despejando el banco, ¿no? Despéjame el banco para... ¿no? Para... Bueno, es el mismo juez. El mismo juez. Bueno, este señor juez, el presidente del Poder Judicial dijo que la OCMA lo iba a investigar, pues hasta ahora no conozco los resultados, y siguen libres todas esas personas en ese operativo importantísimo que hicimos en Madre de Dios, que ayudó muchísimo allá. Bueno, lo soltaron a todos. ¿Ya? No fue solo el caso de Huaral. Al mismo tiempo denunciamos este otro caso. Yo exijo al Poder Judicial un cambio de actitud en estas cosas. No podemos seguir teniendo jueces, ¿ah? No todos los jueces, porque nunca hay que generalizar, pero jueces que hagan estas cosas porque hacen mucho daño al país. Pero usted me habla del comando de la policía, ¿y qué pasa con el comando, entre comillas, del Poder Judicial cuando el presidente del Poder Judicial, el doctor Ticona, se va, entiendo yo, 2 meses antes de dejar el cargo para asumir la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, y como presidente interino del Poder Judicial queda el vocal de Valdivia Cano, que ha sido en su momento denunciado por el Ministerio Público? Hay videos con Vladimir Montesinos. Montesinos declaró que le había dado al juez Valdivia Cano la resolución que le daba la luz verde a Fujimori para la reelección. Imagínense ahora si tuviéramos un vocal del Jurado Nacional de Elecciones sentado, no sé, en Palacio de Gobierno o no, discutiendo de estas cosas. Y este es el nuevo presidente del Poder Judicial. No hay reforma de la policía que vaya a aguantar con un Poder Judicial que suelta a delincuentes de esta manera. ¿Qué le dice usted al Poder Judicial? ¿Qué le dice el Poder Ejecutivo, respetando por supuesto la autonomía de poderes, al Poder Judicial? Porque si no, yo no veo esto como va a caminar. Yo lo que digo en términos generales, nosotros estamos hablando del ámbito de la justicia-seguridad, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo todos los cambios que se necesitan, hay mucho por cambiar, pero estamos enrumbados y la policía quiere cambiar. La policía necesita que las otras instituciones vinculadas al sistema penal acompañen este proceso. No queremos que nuestros trabajos de meses, que son muy exitosos. Son seguimientos, aparte, con autorización judicial en muchos casos para interceptación telefónica, y luego son los propios jueces que lo suelten. Trabajos que involucran cientos de policías, decenas de fiscales en el proceso. El día a veces hubieron 1.500, 2.000 policías, 80 fiscales, intervienen 40 viviendas. De esos operativos hemos tenido 30 y tantos. Y ahora están amenazando a los jueces. ¿Por qué crees que antes no los amenazaban? Porque no habían esos operativos. Ahora la policía está empeñada en eso y además captura a policías cuando es necesario. Nos tienen que acompañar en las reformas. El Ejecutivo no les puede imponer al Poder Judicial cambios, no le puede imponer, pero sí les puede pedir. Acompáñenos en este cambio para la seguridad de la gente, acompáñennos. No nos dejen solos en este cambio. No permitamos que un juez libere a personas que han sido... con audios donde le dice, oiga usted, vaya, yo voy a retener a la policía acá, a toda mi gente, para que usted pueda robar el banco, para decirlo en resumen. A esa persona la liberaron, seguimos esperando que ese juez dé cuentas. Y ahora tú me dices que ha liberado a un conocido narcotraficante. Yo le pido al Poder Judicial que nos ayude en esta lucha por la seguridad ciudadana. Los invoco a que nos ayuden en esta lucha por el prestigio del Poder Judicial, pero lo más importante es por la gente de la calle.
con orden de captura de Interpol en coordinación con Atenas. Y en el Perú lo sueltan. Difícil de creer. Y otra reflexión que le quería preguntar era sobre el caso del oleoducto. Conversando con el presidente Kuczynski hace algunas semanas, él me decía, claro, ahora, bueno, hay una negociación, ha habido una delegación, ¿no?, de personas que han venido, pero el hecho es que es permanente lo que Kuczynski calificó de sabotaje y de extorsión en ese momento. Y resulta que uno de los APUs es el señor Pedro Rejas, que es operador político del fujimorismo. Uno de los APUs que ha venido es el señor Pedro Rejas, un comando Chavín de Huántar, que es uno de los principales colaboradores de Kenji Fujimori y visitante recurrente de la DIROES, a Alberto Fujimori. Y sale aquí con el ministro de Defensa, con sus plumas, saludando al ministro, lo agarra, seguramente no sabe, ¿no?, de quién se trata, ¿no?, hermano indígena. ¿De qué estamos hablando en un caso como el oleoducto? Ahora no le quiero pedir conclusiones, pero evidentemente puede haber una variable política en lo que es un sabotaje gravísimo para la economía del país. A ver, ¿qué sabemos? A ver, me refiero a los aspectos que yo manejo, que yo conozco. El río Marañón ha sido bloqueado ya por 70, 80 días. La producción petrolera del nororiente peruano está paralizada. Y hay 30 denuncias de sabotajes en el tubo del oleoducto. Lo sé porque estamos organizando. Cuidar el oleoducto es bien complicado. Entonces ahora con las Fuerzas Armadas y la Policía estamos organizando una vigilancia más efectiva, con helicópteros, con todo lo que esto significa para vigilar. El oleoducto es un tema de seguridad nacional y necesitamos soluciones en ese tema. Déjame leer. No, claro, pero no. Caretas, o sea, pero lo que para conocer los detalles de esto. Lo que quería saber era la gravedad del caso. O sea, el tema del oleoducto es de extrema gravedad en el Perú. De extrema gravedad en el Perú. Y estas personas están, los APUs, digamos, en general, están haciendo reclamos que sí son comprensibles respecto a derrames históricos, no que hayan ocurrido en este gobierno, ni siquiera solo en el anterior, históricos, problemas de décadas que se inician en mucho tiempo, en el gobierno militar anterior, en los años 60. Pero, digamos, los límites a los que han llegado están en un punto límite. Se les ha dado la última oportunidad de arreglar esto por una vía del diálogo. El gobierno ha hecho un esfuerzo mayúsculo, pero quiero decirlo, y no solo para ese caso, la paciencia y la tolerancia son una cosa y creernos incapaces de aplicar la ley es otra. Hay una gran paradoja en que uno esté protestando por los derrames de antes o los derrames en general y estés metiéndole ese rucho. No estoy diciendo quiénes son los porque... No, claro, pero sería una gran paradoja. Digamos, la gente que lo hace en esa zona no son gente de Puno, por decirlo de alguna manera. Claro, definitivamente. Para ir terminando, ministro. Usted también vive su carrera, tiene es una carrera contra el reloj en muchos sentidos. Es decir, se avanza una reforma, se quieren proponer mejoras, ¿no?, en la policía, que para algunos pueden ser controversiales, en fin, pero hay un plan. Y al mismo tiempo hay la urgencia de la seguridad ciudadana. Todos los días. Entonces, victorias y derrotas. ¿En qué estamos? Porque ¿Cómo ve el tema de la seguridad ciudadana en sus manifestaciones, digamos, epidérmicas, en lo que los ciudadanos vemos todos los días de asaltos a bancos? ¿Cómo vamos a ir evolucionando? ¿Cuándo vamos a ver mejoras? A ver, sobre ese tema, rápidamente, para respetar el tiempo de la televisión. Durante los primeros 100 días, yo me atrevería a decir que hemos puesto una maquinaria que estaba muy oxidada a andar más rápido. ¿Ya? Te lo pongo algunos ejemplos rapiditos. Teníamos en el programa de recompensas 30, nos dejó el gobierno anterior. Ahora vamos a los 1000 ya y esto va creciendo. Funciona definitivamente Hemos hecho 30 y tantos de estos mega operativos de los cuales hemos hablado, que no es cerrar una calle y detener personas. Son meses de trabajo, estos que a veces nos valora el Poder Judicial. Estos han ocurrido en toda la costa norte. Crimen organizado se ha avanzado más. Estamos haciendo los barrios seguros, que son una experiencia en los peores los barrios más difíciles, poner intervención muy fuerte estatal de distinto tipo. Ya hemos lanzado la iniciativa y estamos gestionando un crédito del BID para masificarlo en todos los barrios que ya están identificados.
hemos regresado al patrullaje integrado. El gobierno anterior había abandonado el patrullaje integrado. Se molestaron con los municipios y ya habían sacado a la policía. Ahora estamos... ¿Qué es fundamental la relación con los municipios? Fundamental. Es el primer peldaño. Se vienen normas muy importantes. Está un paquete de normas que vienen. Lo que yo quiero decir es que estos tres primeros meses nos han permitido sentar bases para hacer cosas más importantes. La calle no ha mejorado. No le voy a mentir a la gente, porque la gente no es tonta. Y yo no vengo a engañar a la gente, decirle que son histéricos, ni nada. La calle no ha mejorado. La calle no ha mejorado. Ahora, estamos presentando en los próximos días un plan de 2 años con resultados numéricos. ¿Es en el marco de las facultades esto o no? No, un plan de trabajo. Uh-huh. Plan de trabajo. Vamos a bajar el delito de esta manera, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Números uh-huh. que no producimos nosotros, sino el Instituto de Estadísticas, que no manejamos nosotros. Esos son los resultados que ofrecemos al país. Si no los cumplimos, díganos, váyanse. Y me voy, no tengo uh-huh. ninguna duda. ¿A cuánto tiempo van a estar determinadas estas metas? Las metas son a 2 años, pero uh-huh. evidentemente tienen que irse avanzando, ¿no? Uh-huh. Tienen que ir avanzando, porque no es que en noviembre del 2018 está todo igual y cambia para diciembre. Eso uh-huh. tiene que ser un proceso. Nos hemos autoimpuesto metas públicas, numéricas, concretas, no de percepción, no lo que dice la gente, no, uh-huh. no concretas. Bien. ¿Cuánto va a bajar la victimización? ¿Cuánto va a bajar el asesinato? ¿Cuántos distritos van a estar atendidos uh-huh. de esta manera? Lo hago público la próxima semana. Sería interesante tener una conversación solo al respecto. Encantados. Finalmente, los patrulleros, Nadine Heredia, antes de irse, ¿no?, a este importante encargo internacional, había tuiteado, bueno, pitean por los patrulleros y ahí están los patrulleros y funcionan. Al final, ¿qué pasó? Hay una investigación en marcha, mientras que al mismo tiempo han salido los patrulleros. Lo que dije desde el primer día, Enrique, esos patrulleros no se debieron comprar de esa manera por muchas razones. Nunca debieron comprarse sin radio, nunca debieron pensarse todos iguales para todo el Perú es muy diferente. Pero igual los necesitamos. Y con el Contralor tomamos la decisión de ir viendo cómo hacíamos para que esas observaciones y las investigaciones que haya corran por su propio curso y nosotros sacar los patrulleros. No los podíamos sacar al instante porque estaban las observaciones puestas. Uh-huh. Las fuimos limpiando, 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 hasta que llegamos a un punto en que dijimos, señores, hasta aquí llegamos. Si ustedes no nos dan una compensación por todo el daño que nos han hecho estos meses, nos cerramos. Uh-huh. Nos dieron, van a llegar en su momento, radio para todos los patrulleros sin un centavo más. Dos cositas más. Uno sobre la señora Heredia. El gobierno está indignado con la FAO por lo que ha hecho. Uh-huh. Indignado con la FAO por lo que ha hecho. He leído al canciller y ha dicho que vamos a retirar nuestro embajador uh-huh. ante la FAO por estos hechos. Es inaceptable que eso le hagan al Perú. Y la otra cosa, el ministro Saavedra, otro de los ministros que está haciendo grandes cambios, no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo, es el ministro de Educación que el gobierno respalda y que los casos de corrupción en su sector, que es inmenso, donde hay 500,000 de personas, y ocurren casos de corrupción como en todos lados, en ninguna manera comprometen al ministro. Y nosotros vemos en el intento de censurar al ministro Saavedra que hay otra agenda que nosotros no compartimos. Bien. Nosotros estamos con la reforma de la educación a fondo en todos sus niveles, desde la preescolar hasta la universitaria, porque eso es lo que los jóvenes necesitan en el Perú. Todo es un ciclo, finalmente, ¿no? Cuando hablamos de la crisis en nuestro país, evidentemente comienza con la educación. Y el ministro que se ha atrevido a hacer esos cambios, lo queremos en el gobierno y lo queremos respaldar en el gobierno. Carlos Vasombrío, ministro del Interior, muchas gracias por esta conversación. Hemos cubierto, creo que, casi todas las bases y vamos a esperar muy interesados este tema de las metas para poder hacer los contratos. Invítame, acá estaré. Y lo ponemos en la pantalla para que la gente los vea. Perfecto. Y nos pueda fiscalizar frente a eso. Genial. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Esta mañana, 7:57, ya se encuentra con nosotros la congresista de Fuerza Popular, Carla Schäfer. El presupuesto se comienza a discutir hoy. Es una discusión que va a ir hasta el martes. Y claro, lo que queremos saber es cuántos parámetros van a cambiar, se va a aprobar, el fujimorismo está con la voluntad de cambiar muchos números, hay temas que no le gustan además al premier Zavala con respecto a ciertas leyes que se están produciendo que para el Ejecutivo entran por el lado de disponer de presupuesto y de gasto, que otra vez para el gobierno sería inconstitucional. Todo esto vamos a hablarlo con la congresista Carla Schäfer, ya volvemos.